Doctora Claudia. Buenas noches a todos. Les doy la cordial bienvenida. El Colegio de Médicos Neonatólogos de Jalisco, a través de la Federación Nacional de Neonatología de México, AC, tenemos el gusto de presentar la sesión académica del mes de junio, con una ponencia que para nosotros nos parece muy interesante, que es la musicoterapia en la unidad de cuidados intensivos neonatales. El día de hoy nos acompañan dos licenciadas en musicoterapia, la licenciada María Florencia Morales Bolosín y la licenciada Verónica Andreo Facio. Primero les voy a presentar a la licenciada Florencia. Ella, bueno, ella es argentina, pero actualmente radica en la ciudad de Guadalajara. Es licenciada en musicoterapia de la Universidad de Buenos Aires. Tiene formación en musicoterapia en áreas críticas en las unidades de cuidados intensivos neonatales y también tiene formación en musicoterapia en el ámbito hospitalario, en el Hospital Bernardino de Rivadavia, en Buenos Aires, Argentina. Ella también tiene formación en neurodesarrollo y estudió en la Universidad de Favaloro, Argentina. También tiene un diplomado en neurorehabilitación y es integrante de la Red Latinoamericana de Musicoterapia en la Primera Infancia. Sea bienvenida, licenciada, para hablarnos del tema del día de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, por la confianza y por la oportunidad de difundir la disciplina. Sabemos que somos una disciplina nueva, que en muchos lugares no tiene difusión. Así que creo que hablo por mí y por Verónica, que estamos felices de estar acá. Así que, bueno, si están de acuerdo, ya empiezo con la presentación. Me voy a ir turnando con la licenciada Facio. Así que, bueno, no sé si hacemos ahora la presentación de ella o al final de toda la ponencia. Bueno, nos Pues vamos a igual, intercalar. si vamos a intercalar la plática, pues creo que merece la presentación la licenciada Verónica Andrea Facio. Ella también es de Río Grande, Tierra del Fuego, Argentina. Es licenciada en musicoterapia de la Universidad de Buenos Aires. Tiene formación en neuromusicoterapia, en estimulación temprana y crianza. Tiene formación en atención de los trastornos en el neurodesarrollo, también en la unidad de cuidados intensivos. Y también tiene formación en la musicoterapia en áreas críticas de Argentina. También ella es diplomada en pedagogías para la inclusión, es musicoterapeuta de planta en Centro Provincial Infanto-Juvenil de Río Grande, Tierra del Fuego. Y es musicoterapeuta en USIN del Hospital Regional de Río Grande. Sea bienvenida, licenciada Verónica Facio, experta en Bueno, este tema. muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Muy amable y un gusto estar compartiendo esta noche con ustedes. Gracias. Bueno, entonces empiezo compartiendo yo. Vamos al comienzo. ¿Me escuchan bien ahí? Bueno, Sí, se escucha perfecto. bien. Ah, perfecto, porque ahora, como no los veo, bueno, musicoterapia en la USIN. Tenemos, para hablar de esto, tenemos que empezar a decir que en todas las culturas, desde siempre, digamos, ha habido una asociación entre lo que es la música y la salud. Por eso siempre, o sea, se encuentran, hay registros y en las comunidades originarias sigue habiendo estas prácticas ligadas a usos ancestrales de la música o al chamanismo, como se lo suele conocer.
Entonces, esto es desde siempre. ¿Esto para qué lo digo? Para plantear que no es que la música nos pertenezca. El estudio actual, más desde cómo hoy en día se construye el conocimiento científico, vamos a decirlo, podemos hablar de dos ramas de cómo se estudia esta asociación. Una es la musicoterapia específicamente, y la otra, según estoy tomando Amanda Golino, que es una enfermera de Estados Unidos, entonces ella divide musicoterapia de la audición musical, que para otros autores es PDMI, por sus siglas en inglés, son intervenciones musicales dirigidas al paciente. Hay varias diferencias. La más importante viene a ser que en musicoterapia hay un musicoterapeuta certificado y que hay una relación que se desarrolla a través de la música. O sea, nosotros nos relacionamos justamente con los pacientes o con las personas que reciben nuestra atención a través de la música y vamos ajustando y ofreciendo experiencias musicales significativas relacionadas con objetivos relevantes o terapéuticos que estas personas tengan. En cambio, en lo que es PDMI, casi siempre lo que aparece involucrado es una audición musical más pasiva y suele ser también como más masivo. No hay una individualización de las intervenciones. Ahora, si pensamos en la musicoterapia como disciplina académica, el primer antecedente que se encuentra es en la primera posguerra en Estados Unidos, que se encuentran con una situación de muchos excombatientes que era necesario para operativizar y para que haya suficientes efectores, digamos, de tratamientos, que estos tratamientos sean grupales. Entonces, había mucho estrés postraumático y trastornos asociados a miembros fantasmas, y aparecen los primeros cursos donde se capacita a instrumentistas a cómo trabajar con estas poblaciones. Después de eso no aparece mucho más registro de nada hasta la segunda posguerra, que ahí sí, florecen iniciativas aisladas que no están en contacto entre sí, los autores de estas formas de trabajo. Entonces aparecen abordajes específicos para determinada tal o cual población y hay una gran diversidad de abordajes. Por eso cuando hablamos de musicoterapia, uno puede tener la imagen de una persona sentada en el piano con otro adulto que está asistiendo a un niño, generalmente con discapacidad, en la toma de instrumentos o en que se involucre en la experiencia musical. Y ahí, en el otro extremo, tenemos una persona recostada, tapada con una mantita, tal vez, escuchando música pregrabada, mientras sostiene una conversación con un terapeuta. Y en el medio de esos dos extremos, todo lo que se les ocurra, porque realmente hubo muchísimos abordajes que fueron surgiendo. Luego van apareciendo sociedades, asociaciones, se va sistematizando qué formación debería tener un musicoterapeuta. Por ejemplo, bueno, yo al ser de Argentina, nos enseñan desde la facultad, tenemos noción que en el 66 aparece la Asociación Argentina de Musicoterapia, que la primera carrera, en realidad no es la primera, pero hubo una que duró muy poquito tiempo antes, entonces la que se considera la primera carrera es en la Universidad de El Salvador. Siempre fue una formación de grado, nunca hubo diplomados o posgrados de formación de otros profesionales en musicoterapia. Aparecen congresos y aparece, por ejemplo, muy importante, la Federación Mundial de Musicoterapia, en el 85. Justamente por el tema de, bueno, sistematicemos y veamos qué es y qué no, o sea, cuáles son los puntos en común, si es que hay de todos estos abordajes que aparecen. Dialoguemos, llamémosle. Y le paso la palabra a Verónica. ¿Puedes hablar desde ahí, Vero, o dejo de compartir y compartís vos? No, sí, puedo hablar desde aquí, así que... Genial. Bueno, gracias, Flor. Y bueno, como venía contándole Flor, en este sentido es que se aborda y se llega a esta conclusión por la Federación Mundial de Musicoterapia, aquí por el 2011, llegando obviamente a un concepto de lo que es esta disciplina, ¿no? Que es el uso profesional de la música, los elementos como una intervención en ambientes médicos, educativos y cotidianos. Esto un poco lo que planteaba la colega hace un momento,
estos extremos que se fueron dando a medida que fue desarrollándose nuestra disciplina. Bueno, puede ser con individuos, con un grupo, con familias o comunidades. Y buscando optimizar cuál sería el objetivo, ¿no? Optimizar la calidad de vida, mejorar su salud física, social, comunicativa, emocional. No debemos olvidar que un sujeto está inmerso en una sociedad, en un núcleo, en una familia. Licenciada Verónica, ¿puede subir su volumen un poquito o hablar un poquito más fuerte? Sí. Se escucha bajito. Gracias. Ahí me pueden escuchar. ¿Me escuchan mejor? Se escucha mejor ahí. Perfecto, perfecto. Gracias. Bueno, muchas gracias, no, por favor. Bueno, como les contaba, esta definición enmarca toda, en cierto modo, nuestra manera de, digamos, ejercer la disciplina. Y la investigación, por supuesto, la práctica, la educación y la instrucción tiene que ver, perdón, están basados en estándares profesionales según, por supuesto, los contextos culturales, sociales y políticos. Ahí sí, la siguiente. Gracias. Y tenemos que hacer una diferencia importante, ya lo venía relatando la colega recién, de esta diferencia, que es el uso de la música en medicina, diferente de lo que es la musicoterapia, ¿sí? Porque, como bien dijo Flor, en un principio la música no es propiedad de los musicoterapeutas, así que bueno, sí tenemos que saber que la música se utiliza, pero con diferentes objetivos y con otro tipo de realización, ¿no? Bueno, la música en medicina es utilizada por profesionales, por supuesto, de salud, como algo adjunto de varios tratamientos, por ejemplo, ¿sí? Podemos ver para el uso de la música para el manejo del estrés, de la ansiedad y el dolor. Las intervenciones generalmente recaen sobre experiencias de música pregrabada, ¿sí? De música receptiva, en una amplia gama de estilos y géneros, ¿sí? No hay una selección como pasa con las intervenciones dentro de lo que es el pensar un tratamiento o un abordaje musicoterapéutico. Y generalmente se puede escuchar en las salas de esperas, en otras áreas del hospital. A diferencia de lo que es la musicoterapia, que implica un profesional musicoterapeuta, en el caso de nuestro país, es una carrera de formación de grado, como bien decía Florencia en su momento, bueno, implica a este profesional un proceso terapéutico y una relación que por supuesto se desarrolla en la música. Las intervenciones, nosotros le llamamos las experiencias musicales, están implementadas de una manera amplia, ¿sí? Pueden ser activas, receptivas, improvisaciones, composiciones, etcétera, de acuerdo a cómo vamos a ir diagramando los objetivos. Estas experiencias musicales, ¿sí? Pueden ser canciones, improvisaciones, también hacemos uso de la música editada, siempre referida a ese paciente, a ese grupo de personas, y depende del abordaje del profesional, ¿no? Y técnicas receptivas también se utilizan dentro del marco de la musicoterapia. Les comento un poquito cómo es la musicoterapia en nuestro país. Está regida, tenemos una ley de ejercicio profesional, que es la 27.153, donde, bueno, nos enmarca dentro de una cuestión de la legalidad, ¿no? Los objetivos es la promoción, la prevención, un poco sacando esto de la definición de la Federación Mundial de Musicoterapia, y la rehabilitación. El abordaje y reconocimiento de las modalidades sonoras, expresivas, receptivas, pero de lo que decíamos antes, ese individuo o ese grupo de individuos. Y no es necesario, por supuesto, contar con ningún tipo de conocimiento previo musical. Muchas veces uno dice, bueno, pero yo no sé tocar ningún instrumento, o no sé cantar, o no me animo, o no. No necesariamente, y por supuesto, no es necesario contar con ningún tipo de conocimiento musical. Es una herramienta que los musicoterapeutas utilizamos. No es nuestro fin, ¿sí? Es un medio.
contarles, bueno, un poquito cómo es la musicoterapia desde mi provincia. Yo vivo aquí en la provincia de Tierra del Fuego. Al fin, ya casi que nos caemos del mapa, es el fin del mundo. La ley de ejercicio profesional, contamos con la ley provincial de ejercicio profesional de la musicoterapia, y tiene diferentes, el musicoterapeuta se puede insertar dentro de diferentes ámbitos públicos, en el Ministerio de Educación, en el Gabinete de Psicopedagogía y Asistencia Escolar, que en el 2007 se crean los cargos. En el Ministerio de Desarrollo Social también hay cargos de musicoterapeuta. Y en el Ministerio de Salud, hace apenas poquito, que bueno, es la primera vez que existe el cargo de planta en el Ministerio de Salud de nuestra provincia. Bueno, y contarles ahora un poco lo que nos convoca y cómo se desarrolla este mundo sonoro y la vida intrauterina de los individuos y de los bebés. En este caso, el oído es el primer sentido, como ya bueno, sabemos, es el primer sentido en desarrollarse y el último en deteriorarse en el ciclo de la vida. Por eso es algo tan, tan importante nuestras intervenciones. La capacidad de percepción de sonidos por parte del feto se encuentra desarrollada a partir del cuarto mes de gestación, y va percibiendo un rango de frecuencias que varían entre frecuencias medias y altas, y ¿sí?, que generalmente corresponden con la voz materna. Por eso es tan importante la voz de la mamá. En cuanto a estas frecuencias bajas, básicamente se corresponden con lo que tienen que ver con los sonidos que son producidos por el cuerpo, por el propio cuerpo materno. ¿Sí? Tienen que ver con los latidos del corazón, los sonidos respiratorios, todo ese mundo sonoro, ¿no?, el digestivo, el flujo sanguíneo, que se relacionan con sonidos tranquilizadores para el bebé, porque es el mundo sonoro que conoce, que le es afín, que a partir de ese cuarto mes de gestación, donde ya la capacidad auditiva está y el sistema auditivo ya está formado, es que obviamente se comienza a relacionar con este tipo de sonidos. Imagínense este dato, ¿no? 26 millones de veces percibe y escucha, él oye, ¿sí?, porque la escucha tiene que ver ya con una construcción subjetiva. Oye 26 millones de veces el latido cardíaco de su mamá. Es el ritmo que nos protege y nos resultará atractivo durante toda la vida, porque es el primer, uno de los primeros sonidos y el que más percibimos durante la vida intrauterina. Y uno de los componentes de la música, ¿no? Entonces ahí tenemos un componente muy importante que está en ritmo y es el que vamos a utilizar los musicoterapeutas porque obviamente simboliza la seguridad primaria. Imagínense que con un nacimiento prematuro, este mundo sonoro realmente se irrumpe, nos trae un nuevo sentido a todo lo que estaba pasando en ese momento, ¿sí?, para ese pequeño. Vero, una cosa, me dicen que te seguís escuchando bajito. Oh. Sí. No sé si estás con un micrófono en físico que te puedas acercar o hablar un poquito más fuerte. Ahí, ¿se me escucha? Ahí. Mucho mejor. Ah, bueno, perfecto. Entonces me lo acerco. Me lo acerco para que me escuchen mejor. Bueno, vamos con la otra. Bueno, y acá contarles un poquito cómo es. Acá hay algunas imágenes de cómo es mi trabajo dentro de lo que es el hospital, Hospital el Regional Río Grande, en el servicio de neonatología, más específicamente en la unidad de cuidados intensivos neonatales y en el abordaje con los cuidadores, ¿sí? Todo lo que es el trabajo de contención a cuidadores y padres la hacemos fuera de la UCIN, ¿sí?, para cuidar sobre todo los decibeles. Esto es importante destacar, el tema de los decibeles cuando trabajamos con niños pequeños y prematuros, hay que tener mucho cuidado. Por eso
es necesario la formación, estar capacitados y conocer en relación a las intervenciones que vamos a llevar adelante. Algunas de las intervenciones tienen que ver con favorecer el vínculo de apego con los padres. Imagínense que esto, como les decía antes, este nacimiento es una irrupción en ese ciclo esperable de esas 40 semanas. Hay una irrupción de este mundo sonoro, entonces como musicoterapeutas tratamos de favorecer un poco este vínculo que está que fue interrumpido por, bueno, un nacimiento prematuro. El estrés que surge de la internación. Y en relación al pequeño, al neonato, ¿sí? Favorecer todo lo que tiene que ver con los signos vitales, la regulación de los signos vitales, el sueño y sedación, que esto nos va a dar ganancia de peso, que muchas veces es lo que se trabaja también. Todo esto basado en lo que es el protocolo de RBL, ¿sí? De Joan Lowy, que bueno, ahora Florencia les va a detallar un poquito más y le vamos a ir contando entre las dos. Bueno, aquí sigo yo. Retomando este trabajo que publica Golino y sus colaboradores, respecto a la intervención específica de musicoterapia, ¿qué dice? Bueno, por un lado, bueno, ustedes lo sabrán también, que las intervenciones no farmacológicas cada vez tienen más aceptación por ser, en general, de bajo riesgo y bajo costo como alternativas. Y hay una palabra que la resalto acá que dice entrainment, que no tiene una traducción específica, por eso o sea, podría ser como una improvisación, con arrastre, pero bueno, la verdad no se traduce, se usa literal, así que por eso la remarco acá. Y ella explica, es cuando los ritmos del cuerpo se coordinan con el ritmo o con la intensidad de la música. Y lo que dice es que el musicoterapeuta puede responder en el momento a las necesidades del paciente. O sea, yo puedo plantear una intervención, pero no va como yo esperaba o surge algún imprevisto, puedo recalcular, digamos, para justamente ofrecerle al paciente lo que está necesitando. No sé, se me trabó la diapo, ahí está. Respecto a la musicoterapia en un SIN, bueno, como les dije, la musicoterapia empezó de alguna forma por ensayo y error en la segunda posguerra, pero de a poco, con todo este avance y organización y sistematización de los conocimientos, empieza la necesidad de investigación. Así, bueno, para sostener que esto sirve y funciona, bueno, hay que comprobarlo, hay que investigar, hay que publicar. Entonces, a partir de la investigación, también surgen, o sea, si esto sirve acá, ¿por qué no lo podemos extrapolar allá? Entonces surgen justamente nuevas áreas de aplicación y eso da justamente nuevas investigaciones, publicaciones. Y algo que nos ayudó mucho a demostrar, digamos, con papeles, lo que se veía muchas veces en la práctica en algunas áreas es los estudios de neuroimagen. De hecho, hasta hay, con prematuros de USIN, hay estudios de neuroimagen también, que un poco van corroborando lo que uno va hallando en la práctica. Respecto al protocolo RBL, o sea, musicoterapia en USIN no es que sea solo RBL, pero bueno, es la formación que tenemos nosotros, por eso de eso es lo que vamos a hablar. Como instrumentos musicales se usan estos tres, y la voz. Está la guitarra, esa cajita de madera que se llama Gato Box, después les voy a mostrar, van a ver videos y los tengo acá para que los escuchen en vivo. Y está esta especie de tamborcito que tiene unas bolitas de metal allá abajo, que se llama Ocean Disc, disco oceánico. En cuanto a investigaciones y publicaciones, les comparto un poquito. Hay, por ejemplo, esta revisión de 20 ensayos controlados de Van der Heijden, que lo que resalto de todas las cosas que ella encuentra es que el Gato Box, esa cajita de madera, bueno, ella encuentra que sí, en varios ensayos hubo aumento de comportamientos de succión de los lactantes. Que las intervenciones con música en vivo mejoran la calidad del sueño, entre ellas las intervenciones con Ocean Disc. Otra cosa que dice
es que en la mayoría de los estudios con resultados positivos había musicoterapeutas certificados a cargo y que las intervenciones en vivo pueden ser prometedoras por esto que decía, se ajustan. Una música que ya está grabada, como mucho puedo bajar el volumen, subirlo o detenerla. La música en vivo se ajusta. Otro trabajo, el de Lucía Geleninik. Ella solo tomó ensayos que incluyeran musicoterapeutas y lo que encuentra son mejorías en la frecuencia respiratoria, mejorías en la ansiedad materna, o sea, nunca reemplazando al cuidado canguro, sino que parecería que potenciaría estos efectos positivos para la ansiedad materna, que se incrementa la duración de los estados de alerta calmo y que aumenta la ingesta calórica y, como ya encontramos, los comportamientos de succión. Bueno, que es prioritario incluir a la familia, y lo que habla es que se necesitan muestras más grandes para corroborar que se puede adelantar en promedio 3 días el alta. Esto es muy importante en calidad de vida para el neonato y también en cuanto a reducción de costos. O sea, seamos sinceros, es muy costoso también cualquier área crítica. Entonces, bueno, 3 días menos de internación es un ahorro, visto desde ese punto de vista. Anderson y Patel, en el 2018, revisan 10 artículos, donde también encuentran efectos significativos relacionados con frecuencia cardíaca o presión arterial, mejorías en frecuencia respiratoria, impacto positivo en saturación de oxígeno. Y también hay en 3 trabajos, lo que concluye de esos 3 trabajos, supongo, es que el estímulo experimental debería ser música en vivo ejecutada por un musicoterapeuta. ¿Por qué? Por lo que ya veníamos hablando. La intervención se realiza a medida y esto permite disminuir la posibilidad de que el bebé se sobreestimule. Esto que también decía Verónica, estamos todo el tiempo cuidando los decibeles, la duración, o sea, no nos podemos quedar cualquier cantidad de tiempo interviniendo con un bebé. Respecto, la idea es ir de lo más general a lo más específico, del abordaje RBL. Después les comparto la bibliografía en el chat. Algunas de estas intervenciones están publicadas en un paper que ya tiene unos añitos, pero que está muy bueno y tiene una muestra bastante grande de familias de neonatos. Entonces, ¿qué busca este abordaje? Incidir sobre parámetros fisiológicos y funciones relevantes para el desarrollo, como el sueño, las transiciones de estados conductuales, la succión, busca reducir el estrés, facilitar el vínculo con cuidadores primarios, enmascarar el entorno hostil, digamos sonoro, sobre todo a eso se refiere, el medio ambiente, y facilitar la autorregulación del bebé. Se trabaja con música en vivo siempre, 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 excepto que la familia por alguna dificultad no pueda ir seguido a ver a su bebé, por lo que sea, por vivir lejos, por el trabajo, por cualquier tipo de vulnerabilidad socioeconómica. En ese caso, lo que se usa igual es la grabación de las voces de la familia, o sea que al fin y al cabo reemplaza lo más en vivo posible a la música en vivo. Los criterios de derivación que tenemos es una edad mínima de 32 semanas gestacionales o de edad corregida, salvo que se autoricen excepciones en que a partir de 28 se puede. De hecho, hoy en día hay gente que trabaja con menos semanas de gestación también. Los criterios de derivación tienen que ver con todo esto que veníamos hablando, por apego, irritabilidad, crisis de llanto, problemas respiratorios, alimentación y succión, aumento de peso, todo lo que están leyendo, el sueño, los dolores, la autorregulación. Vamos un poco a las intervenciones, que son las que propone este modelo de trabajo, este protocolo, que busca ser ecológico y tratar de ir por todas como las aristas posibles a mejorar la experiencia en la UCIN del lactante y la familia. Musicoterapia ambiental y meditaciones son intervenciones para el entorno. Esta soy yo el otro día en la UCIN acá del Hospital Menchaca. Justamente es una improvisación que incorpora los sonidos del ambiente. No los termina de enmascarar, al fin y al cabo es una guitarra y la UCIN es enorme. O meditaciones, que estos son como 4 piezas musicales. En este caso, yo lo que hice el otro día fue un mix de ambas. Yo fui haciendo un relevamiento de preferencias musicales, entonces ese día hice parte de improvisación y
parte algunas de esas piezas que habían referido los miembros del staff previamente. Con la familia, para todo este tema del apego, de sentirse, no sé, es el estrés de la familia, sentirse validados en el cuidado, no sé, objetivos que se tengan. El acompañamiento, ahí, no encontraba la palabra que englobe todo, gracias, pero tenemos canciones de cuna y esta otra que se llama Somos Kin. Kin quiere decir linaje aproximadamente. Entonces, esta se usa una canción relevante para la familia. Entonces, se trabaja con los papás, es para facilitar el vínculo y para facilitar este sentimiento de pertenencia familiar. ¿No es cierto? Entonces, después no queda mucho rastro de la canción original, sino que es algo personal, como si fuera un arrullo personalizado que se trabaja con la familia, como si fuera un regalo o algo así para con ese bebé. También, que les mencionaba ahí, las intervenciones con Ocean Disc y Gato Voz. Ahí estoy yo en el entrenamiento en Buenos Aires. El Ocean Disc se trabaja mucho para el sueño y lo que es respiratorio, y acá empieza todo lo que es el entrainment. Se ejecuta en entrainment con el patrón respiratorio que está presentando ese bebé. El Gato Box se usa en los momentos en que se trabaja o que se está alimentando o que se trabaja según el perfil de cada usin, lo que es succión no nutritiva. Se trabaja justamente en entrainment con la succión. Remite al latido cardíaco cuando uno lo escucha, pero es para trabajar comportamientos de succión. Otras intervenciones. Perdón, Flor. Y sí. El Ocean Disc, perdón que intervenga. Sí. El Ocean Disc también emula lo que es el líquido, ¿sí? El líquido amniótico, ese líquido que, por el nacimiento prematuro y la irrupción de esa gestación, la idea es, como le contaba más adelante, es favorecer y llevar ese mundo sonoro que se perdió. Sí, y por eso gracias. Emula el líquido amniótico. Uh-huh. Claro, la lógica de estas intervenciones sería, si el desarrollo sabemos que depende mucho del ambiente, este bebé que nació antes, ¿dónde debería estar? ¿Cómo es el ambiente? O sea, debería estar en el útero. ¿Cómo es el ambiente intraútero? Y eso tratamos de emular. Otras intervenciones son el vocal toning, que son unas vocalizaciones como que pareciera que uno se desinfla cuando las hace, que es para trabajar sedación, también para pasaje a sueño o de alerta con movimiento, alerta calmo. Se usa mucho para crisis de llanto, o de sueño activo a sueño profundo también. Lo digo en castellano, el canto contingente. Esto es ya cuando estamos más como si fuera el terreno más de la estimulación temprana, ya acá, porque se usa para sostener intercambios vinculares significativos durante estados de alerta calma. Es proveerle, si se quiere, un estado de juego y de interacción social significativa a este bebé que está en este entorno tan raro. Y el uso de guitarra reflejando también acciones del bebé. Es parecido al anterior en objetivos, pero en vez que con la voz, con la guitarra. El impacto de la intervención, buscamos proteger el neurodesarrollo todo lo posible, volviendo o emulando ese ambiente donde debería estar ese bebé en este momento. Las intervenciones que se centran en la familia buscan también facilitar momentos de proximidad, porque sí, a uno le hablan de la lactancia, el momento, la mamá, el bebé, que se mira a los ojos, pero al estar en un entorno tan raro, a veces invasivo, las familias pueden necesitar ayuda para crear esos momentos de proximidad. Proveer seguridad a los padres para que se sientan cómodos, contenidos y escuchados. Ofrecer, esto es importante, un modo de cuidado para el bebé que tal vez sea el único posible. Tal vez bebés con muchas complicaciones o que por protocolos de esto depende de cada unidad, no se lo pueda tomar en brazos todavía. ¿Cómo empezamos a trabajar una relación vincular cuando no podemos tocar a nuestro hijo, ¿no? Entonces es una forma. Y también acompañar en casos de pérdida de duelo, tanto a la familia como al equipo. Esta es la biografía, que si quieren ahora la copien en el chat porque están los links para descargar directo con el DOI,
de cada uno. Y bueno, si tienen dudas y comentarios, vayan anotando que va a haber un momentito más adelante para esto. Dejo de compartir un rato. Ahí está. Bueno, ahora lo que teníamos... Sí, teníamos un par de ejemplos. A ver, que tengo como de todo abierto. Vamos a compartir algunos videos, ¿no? Me veo congelada en el video. Para que se ponga un poco en ejemplo de lo que venimos hablando, esto de la contención de la familia, muy importante. También el acompañamiento parental también lo llevamos adelante, sobre todo en el proceso tan, tan estresante de lo que es una internación, y más en una internación de cuidados intensivos. Bueno, ¿querés empezar a compartir vos, Vero? Porque la verdad que estoy tildada. Así, te veo a vos, la pantalla en movimiento grande, pero lo demás no me funciona nada. Así que te cedo la palabra. A ver si ahora puedo, porque también me está... Acá hay un ejemplo, ¿llegan a verlo? No sé si se ve. ¿Haceme ok, Flor? Bien. Este es un ejemplo de la utilización del disco oceánico, sí, el Ocean Disc, donde, bueno, son apenas unos segundos donde se ve el impacto. Si bien yo venía ya, me había acercado hace un momento al bebé, donde estaba en llanto, y bueno, ahora van a ver. ¿Están escuchando? Perdón. Perfecto. Vuelvo un poquito para atrás porque justo... Bueno, casi al minuto, a los 40 segundos del bebé estar recibiendo este estímulo, ya ustedes ven que, bueno, merma el llanto, ¿sí? La idea es esta, poder contener al bebé con ese sonido. No sé si se llegaba a escuchar bien el sonido del Ocean Dix. Es un sonido bastante... que en este momento, digo, tenemos que cuidar bastante los decibeles porque es un instrumento donde... fácilmente llega a un decibel muy alto, entonces el manejo tiene que ser muy casi artesanal para no llegar a decibeles muy altos. Si bien las alarmas sí llegan a algunos decibeles altos, pero la idea es poder acercarle este sonido al bebé que emula el líquido amniótico, ¿sí? Y es ese sonido que le es familiar. Bueno, voy a dejar de compartir para, no sé, Flor, si yo mientras busco el otro video, mientras vos si querés preparar. Estás muteada, Flor, no te escuchamos. Ahí está. Los tengo los tres ahí casi juntitos. ¿Querés que los pase? ¿Que están ahí rápido? Ah, perfecto, perfecto. Dale, perfecto. Entonces voy a compartir yo. Bueno. Esto también son mini fragmentos. O sea, la idea no era tampoco decir, presentar el caso clínico, encontré así al bebé. Y, o sea, no está preparado con tanto detalle. Sino que les voy a mostrar algunas partes del trabajo y que puedan imaginarse o situarse un poco. Esta es la intervención sobre el entorno del otro día. Por ahí, bueno, es un poco raro. Fue un buen diagnóstico porque esto me da el pie a pensar cómo seguir trabajando en el contexto específico de esta unidad neonatal, que es bastante grande. O sea, la gente pasaba y no sabía si esquivar la cámara o qué.
Pero bueno, es como en cualquier momento, o sea, no es un show, no es que se pide silencio y me tienen que aplaudir al final, sino que la idea es tomar esas alarmas. De hecho, yo ese día llevé la guitarra afinada según las alarmas. O sea, me fijé en videos previos cuáles eran las notas que predominaban, pero me fijé que la afinación sea exacta, exacta, con las alarmas. Acá, este es muy chiquitito, son 15 segundos, pero hablando de momentos de proximidad, sí se escucha bastante ruido en este caso. Bueno, estaban acomodando el nidito. Lo que van a ver, aclaro, es una bebé más grande, no es prematura, pero yo, o sea, tengo un consentimiento cada vez que filmo pacientes, que lo hago siempre por un tema de autosupervisión, no tengo un colega con el cual intercambiar en vivo. Entonces, pero ¿qué pasa? Esta bebé, si bien no fue prematura, lleva bastante tiempo en la unidad y tengo la relación suficiente con la mamá para decirle, está este evento, no está exactamente dentro del consentimiento inicial, lo que te expliqué que firmaste, pero bueno, no, la mamá accedió. O sea, miren. Bueno, es poquito, pero bueno, fíjense la mirada, la nena se quedó embelesada ahí con la mamá. Y la mamá también, no se dio cuenta, pero le cambió mucho la mirada de poder conectarse desde otro lado. Ella estaba haciendo, uy, la leche, el pañal, bueno, todos los cuidados quirúrgicos que tiene, muy pendiente de eso, poder cambiar el foco también. Y después, con la misma paciente, esto hice un poco de todo porque acá me ven lo que se ve, es el Ocean Disc, pero como que decidí a no dormirse, porque también es más grande, entonces no es tan simple, no es que el flujo sanguíneo de la placenta y el líquido amniótico van a ser suficientes. Ella quería jugar, entonces voy pasando también por contingent singing y al final por vocal toning para que se termine de dormir porque venía durmiendo muy mal hacía muchos días. Fíjense, ella quería jugar, no, nada de dormir. Hay cambio de intervención para que vean más o menos cómo es. Y acá que ella bosteza, como tuvo que reconocer que sí, que tenía sueño y necesitaba dormir, entonces pasé a vocal toning. Pero está todo comprimido porque ese día sinceramente me pasé del tiempo, digamos. Estuve como 16 minutos en total interviniendo con esta gordita. Y bueno, finalmente voy a adelantar. Ahí. ¿Tenés los otros, Vero? Sí, estoy teniendo problemas en que carguen, pero bueno, voy a ver. Yo quería compartirles esto que hacemos del acompañamiento parental y el trabajo que se hace en el rooming, lo que es la habitación y el trabajo
para preparar la canción para el pequeño. Bueno, voy a ver si permite cargarlo. No. Oh. No, no lo carga. Bueno, a ver si se llega a ver. Es este el video que estoy señalando, ¿sí? Acá estoy haciendo el trabajo. Justamente estamos en la habitación preparando la canción para el bebé que está en la usin y luego obviamente hacer el trabajo. Acá hay otro video que también no carga, que acá esto fue antes de la pandemia, por eso se ve, no estamos con barbijos, no estamos con bueno, el protocolo que tenemos que tener ahora. Así que bueno, lamento que no se cargan los videos. La idea era esto, poner en ejemplo lo que le venimos explicando de lo que... ¿Quieres que pruebe yo? A ver si te carga. A ver si... Pero bueno, es simplemente mostrar ese fragmentito, que son unos segunditos nada más para que se vea bien. Ahí cargo, voy a compartir. Estoy... Sí, además me interesa que vean cuál es el decibel, porque ahí en la habitación no cuidamos los decibeles porque obviamente estamos practicando. Eso es lo que quiero que también reciban. Espera que vuelvo a Zoom a ver si puedo compartir. Ahí. Perfecto. Ahí ves, ¿ves mi pantalla? ¿Ves tu video en mi pantalla? Veo perfecto. Era el otro video, este es con los papás, es con el video con la mamá. Bueno, ahí está el uso del bueno, este. Bueno, si ustedes pueden escuchar, intercambiamos, esa es la idea, ¿no? Poder hacer todo acá en lo que es el rooming, en la habitación, poder tocar, poder tener el acuerdo, ¿sí? Sobre todo ahora con el uso de barbijos, que es muy complicado el hacernos señas o gestos, así que la idea es poder decodificar acá y llevar a la unidad de cuidados intensivos después la canción para ese pequeño. Era eso, Flor, si querés, hasta ahí. ¿Paso algún otro? O... No, está bien, para que no nos excedamos del tiempo. Ah. Bueno, dale. Ok, entonces dejo de compartir. Bueno, ahí me aparece cualquier cosa. Muchísimas gracias. Bueno, para continuar con la sesión, nos preguntan que Florencia, ¿en dónde trabaja? ¿En qué USIN? Pues es en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca, donde laboramos, donde ella actualmente se está certificando en este rubro de la musicoterapia en la USIN. Al final nos va a quedar muy poco tiempo para preguntas y respuestas, así que creo que es muy importante que compartan sus correos en el chat para que las personas que nos están viendo y escuchando puedan preguntar o si tienen, seguramente tienen más dudas. Aquí tenemos unas preguntas. Pero quise el día de hoy también invitar a un neonatólogo, que es el doctor Arturo Alejandro Canul Eguán. Él es médico neonatólogo intensivista, es egresado del Instituto Nacional de Perinatología y él hizo un diplomado en seguimiento en neurodesarrollo del recién nacido de alto riesgo en el Instituto Nacional de Perinatología. Y también, pues, tiene una maestría en ciencias médicas y también ha estado con nosotros en el Hospital Civil Nuevo, capacitando a enfermería para realizar estas medidas de contención que también comentan ustedes. Vienen a reforzar esta musicoterapia a esta contención y a este neurodesarrollo
que el doctor, la verdad, es un experto y vino a enseñar a nuestras enfermeras a hacer los nidos de contención, los cuales han quedado muy bonitos y muy funcionales. Bienvenido, doctor Alejandro, Arturo Alejandro. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Sí, como dice la doctora, me ha tocado estar con ella con ustedes. Pues en esta ocasión, la doctora Claudia me invitó a hacer un comentario sobre lo que acabamos de escuchar de estas excelentes profesionales. De verdad, muy interesante y concordante con todo lo que nosotros, los neonatólogos y los que hacemos neurodesarrollo con los bebés y con toda la primera infancia, está pasando ahora. Yo les hablo también desde el punto de vista como neonatólogo, les hago desde el punto de vista también como músico, porque también canto y toco la guitarra. Entonces, creo que la música en todos los ámbitos ha venido a complementar y es parte importante de todas las culturas y sociedades humanas, y qué mejor para los niños. Para hacer ese enlace precisamente con la música y todo, tenemos que hablar de los sentidos. Y esto lo hablamos, de hecho, mucho ahorita que dice la doctora Claudia sobre lo que fuimos a hacer allá en el nuevo hospital civil. Pues precisamente hablamos de este modelo de atención integral al desarrollo neonatal. Entonces, ahí hablamos de que todos nosotros los involucrados en el cuidado de niños, de recién nacidos, prematuros, no prematuros o de alto riesgo neurológico, somos los responsables de crear un entorno propicio antes del nacimiento, en el parto, en los primeros meses postnatales. Entonces, hace ya más de 10 años se desarrolló por un grupo de enfermeras, de hecho, este modelo de atención integral, donde se utilizan modelos de integrales de neuroprotección que ayudan a apoyar las conexiones neuronales sinápticas óptimas y promover el desarrollo normal y prevenir las discapacidades. Entonces, este modelo se centra en los sentidos, se centra en la estimulación sensorial y de ahí la conexión, ¿no? Y aquí vemos en la imagen, ¿no?, como todo lo que el centro de todas estas acciones que hacemos todos, tanto padres, enfermería, neonatólogos, terapeutas, son los sentidos. En esos está, pues, la vista, el oído, que son partes importantes de nuestra educación musical, ¿no? Entonces, y hablando de eso, tenemos que remontarnos a qué está pasando con los sentidos de nuestros niños, de nuestros bebés. Entonces, vean cómo en la semana 4 empiezan algunos, la primera parte, lo que está arriba es parte anatómica, empieza toda la parte anatómica de varios de los sentidos, el tacto, la quimiorrecepción, el tacto cutáneo, el olfato, pero también está lo vestibular, lo auditivo y lo visual. Vean cómo está iniciando anatómicamente en estas semanas, a partir de los segundo, tercer trimestre del embarazo. En la mayoría de nuestros niños que tenemos en UCIM 28, 29, 30, algunos 26, algunos hospitales que tienen a estos más pequeños, pues vean dónde los estamos tomando, en un periodo de gran plasticidad y de enorme desarrollo, que si no se procuran estas medidas de neuroprotección, pueden ser dañinas para ese desarrollo sensorial. Aquí abajo vemos el desarrollo funcional, es decir, ya las conexiones y todo lo que significa esa conexión de las diferentes partes del cerebro y las diferentes cortezas para los sentidos. Entonces, imagínense todo lo que estamos trabajando nosotros con eso. La música, entonces, en los diversos estudios se ha visto que va a estimular muchas de estas áreas sensoriales. Las más importantes, evidentemente, es la área auditiva. Pero lejos de estimular solo eso, los estudios de neuroimagen, que algunas de nuestras expertas ya han hablado, pues no solo es esa parte auditiva, es también la parte de conexión visual, es también la parte de la conexión de otras zonas del cerebro, superiores, medias. Es decir, hay zonas del tálamo, hay zonas de la corteza frontal, zonas de la corteza occipital, de la corteza auditiva, de la corteza motora primaria, de la corteza sensitiva, pero también de la zona del hipocampo, de la amígdala y de estas partes que regulan el sistema emocional. Entonces, algo muy importante que tiene que ver la música o este estímulo musical hacia los niños
o los ritmos es precisamente ese desarrollo también socioemocional. Entonces, lejos de solo un desarrollo auditivo, que tiene mucho que ver con el desarrollo del lenguaje, y déjeme decirle que en las cortes que hemos estado analizando, el desarrollo del lenguaje y socioemocional, sobre todo en lo socioemocional, en los primeros meses de vida, está siendo afectado, y el lenguaje más o menos a partir del año se está siendo afectado en las cortes que hemos estudiado. Entonces, vean cómo haciendo una intervención temprana con base a la música podría estimular mejor ese lenguaje en estos niños, pero también otras conexiones neuronales hacia zonas del desarrollo socioemocional. Entonces, vean cómo el neurodesarrollo está a corto, mediano y largo plazo está totalmente ligado a la estimulación, y una de ellas es la musicoterapia. Como su nombre lo dice, es una intervención, hacer terapia física, terapia ocupacional, terapia sensorial, terapia musical, es una intervención. Entonces, la intervención temprana en nuestros niños va a ser muy importante, y esto es una gran herramienta. Ahora, lo más importante y algo que tenemos que tener en cuenta los neonatólogos, ya aquí lo quise resumir para nosotros los neonatólogos, ¿cuáles son las recomendaciones para la aplicación de música en la población neonatal? Porque todos me pueden decir, pues le pongo ahorita, no sé, una cumbia, ¿verdad? Y ahorita vemos qué onda, y nos ponemos a bailar con los niños. Pues no es exactamente lo que se busca, porque hay algunas recomendaciones ya de expertos. En el 2019 publicaron esta revisión, precisamente Chorna y sus colaboradores, hablando de cómo es el neuroprocesamiento de los mecanismos de la música durante el desarrollo fetal y neonatal. Entonces, ¿cuál es el rol de la neuroplasticidad y el neurodesarrollo? Entonces, aquí es donde acotaron estos autores muy interesantemente cuál debe ser las pautas que nos deben guiar a nosotros. No solo es poner música por poner, ¿no? Entonces, punto número uno, el papel de todos los terapeutas del desarrollo, incluidos los que brindan capacitación directamente a los padres, como las enfermeras, etcétera, y todos los que están allá, es apoyar a los padres. Y ahí volvemos a conectar sobre las cuidados centrados en el desarrollo y la familia. Entonces, es muy importante esa conexión. Y lo vimos en los videos, ¿no? Cómo nuestras expertas estaban con la familia. La participación de los padres va a ser muy importante. Eso me encantó mucho y lo tengo que decir en del Hospital Civil cuando vi que su cine de 24 horas maravillosa, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar precisamente a hacer ese vínculo con los padres, terapeuta y bebé. Superponer la música grabada con movimiento, baile, tacto, esto va a ser a estimular más la entrada multisensorial. Entonces, no solo es que escuche, también es importante la estimulación táctil. Entonces, todo y la estimulación visual. Visual sin pantallas, evidentemente, que se puede ir recomendado en etapas posteriores del desarrollo cuando se expande el repertorio de actividades y la preparación del bebé para un procesamiento sensorial más complejo. Esto se da para niños un poquito más grandes, por ejemplo, que ya tienen más tiempo en la UCIN. Entonces puedes usar ya más estímulo multisensorial con ello. Muchas otras cosas que podemos hacer también. Es una base muy importante y creo que es como que ese parteaguas para poder dar muchas otras cosas. Puedes mover al niño, puedes cargarlo, la mamá cuando lo arrulla, etc. Otra de las recomendaciones es considerar la estabilidad y la edad como criterios clave para el inicio. Evidentemente, si tienes al niño en una hipotermia, la tienes en bafo, etcétera, o sea, va a ser bien difícil esta parte, ¿no? Entonces, es muy importante las consideraciones de nosotros como neonatólogos, o un estado de choque, no lo sé. Entonces, la experiencia también musical de los bebés prematuros y los nacidos a término debe planificarse con precisión. Igual, como les digo, no es nada más poner una cumbia, poner o algo, sino que tiene que haber un especialista en desarrollo capacitado, como bien nos han dicho, cómo se están certificando nuestras ponentes. De manera similar, como todas las intervenciones. O sea, por ejemplo, la terapia física no la entra a hacer cualquiera. Entra un rehabilitador pediatra o así. O sea, el neonatólogo hace su trabajo, la enfermera. Entonces, todos tenemos como que... Por eso es importante el trabajo en equipo también con todo el equipo de terapia, con todo el equipo de terapeutas, ¿no? Entonces,
debe considerar necesidades y el estado de comportamiento del bebé. Es importante individualizar los casos, es importante individualizar su cultura, es importante individualizar también la religión incluso, ¿no? Entonces, cada intervención musical debe respetar las pautas del nivel de decibeles para la UCIN. Lo que se recomienda para nuestros niños menores de 32 semanas, 45 decibelios. Esa es la recomendación de la Academia Americana de Pediatría. Entonces, aguas con eso. Entonces, actualmente ya en el IMPRE y algunos ustedes tenemos ya esos medidores de los decibelios para poder estar, es importante porque y eso lo mencionamos mucho cuando hablamos de los cuidados centrados en el desarrollo. Entonces, tipos de música que se han probado y que se informaron con frecuencia en las revisiones sistemáticas incluyen tono y rango dinámico limitados, ausencia de cambios repentinos, aumento y disminución de aumento o disminución en la intensidad, en tempo lento y repeticiones frecuentes, como la de Brahms, que es la más común, ¿no? Tan, 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 esa, ¿no? Entonces, esa. Se nos cayó el doctor. Sí. Se cortó la transmisión. Sí. Bueno, por ahí han surgido algunas preguntas ahí en el chat. No sé si quieren que vayamos respondiendo. Licenciada Verónica, lo que pasa que, mire, estamos sobre el tiempo, pero hay que dejar sus correos para que podamos contestar estas preguntas. Hay muchísimas preguntas y pues la idea con la sesión era abrir esta ventana terapéutica y dar a conocer el trabajo de ustedes. Perfecto. Que es excelente. Nosotros que contamos con la licenciada Florencia en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca, pues estamos muy contentos de la capacitación que ha hecho con nuestro personal y el trabajo que está haciendo, ¿verdad? Y sensibilizar sobre todo al personal, como dice el doctor Arturo Alejandro, que bueno, se nos fue sin despedirlo, pero era la opinión de un experto en neurodesarrollo para complementar esta sesión. Pues yo les doy las gracias a todos en nombre del Colegio de Médicos Neonatólogos de Jalisco AC, a través de la Federación Nacional de Neonatología de México AC. Gracias por su participación y un gusto saludar a todas las personas que se conectaron, las enfermeras de Perú, compañeros del Instituto Nacional de Perinatología y compañeros del Colegio de Médicos Neonatólogos de Jalisco. Muchas gracias por su participación y